Amigos de GSTV, bueno, hoy nos encontramos con unos chicos que nos vienen a hablar de un tema muy, muy importante y de los cuales nos tenemos que, bueno, tener información sobre esto para que igualmente no nos vayamos con una mala información y hagamos unas malas creencias sobre este tema. Pero el día de hoy nos encontramos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 117. No traen ánimo, Chávez. A ver, otra vez. Estamos con los chicos de la Escuela Técnica número 117. Ok. Bueno, y el tema del día de hoy, bueno, nos vienen a hablar sobre... El VIH-Sida. Ok. Bueno, pero antes de comenzar con el tema, vamos a presentarlos. Por allá tenemos a... Yo soy Karen. Después. Hola, yo soy Alan. Me llamo Carla. Por acá. Yo soy la maestra Graciela. Yo soy Gerardo. Yo me llamo Jesimiel. Jesimiel. Maestra, el día de hoy nos vienen a hablar sobre un tema muy importante, que es el VIH-Sida. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablarles del VIH-Sida. Y bueno, yo en lo personal creo que es un tema de gran interés para los adolescentes en especial, porque hay que tener responsabilidad. Entonces, esta actualmente es una pandemia que estamos viviendo, obviamente está a nivel mundial. Y bueno, yo creo que entre los adolescentes es bueno que estén informados, que aprendan cómo protegerse y que todo esto, si no tienen una protección, puede tener consecuencias. Entonces, en su proyecto o plan de vida es importante que empiecen a contemplar que el hecho de iniciar ya relaciones sexuales es muy importante, pero hay que estar informados, hay que saber cómo es la forma de poderse proteger, cuáles podrían ser algunas formas o mitos que todavía existen en nuestra sociedad a pesar de las investigaciones que se han dado. Y bueno, tratar de luchar contra ellas porque hemos encontrado que hay discriminación. Entonces yo creo que es un tema muy importante para los jóvenes y qué mejor que ellos hablen de jóvenes a jóvenes sobre el tema. Así es muy importante. Pero bueno, antes, ¿qué es el SIDA? ¿Quién nos puede decir qué es el SIDA? ¿Quién? Más que nada, sus siglas son Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ajá. El SIDA puede atacar el síndrome, el sistema inmunológico. Y se puede llamar. Y eso puede contraerse al cuando tener relaciones sin protección. Exactamente. Diga directamente. ¿Qué más nos pueden explicar sobre este tema? ¿Qué más nos traen? Por allá. Lo primero que hay que saber es que el SIDA es una infección avanzada del VIH. Exacto. ¿Qué más? ¿Por acá? Que surgió en África. Ajá. Y algunas personas dicen de que se pudo contagiar por de los monos. Ok. ¿Qué más? Esta enfermedad se dio en 1959. En 1959. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden dar información, chavos? Bueno, hay varias investigaciones con respecto a esto. Y bueno, se documentaron los primeros 5 casos en 1981. Y bueno, hablando de esto de la exclusión y la discriminación que a veces existe, le llegaron a llamar el cáncer lila. Esto es porque en esto de las preferencias sexuales, pues teníamos que entre los chicos homosexuales, pues se llegaba a manifestar. Entonces, la creencia en ese entonces era, y incluso discriminatoria, que estos chicos, por ser homosexuales, pues tenían esta enfermedad. Poco a poco se empezaron a revisar casos, era lo que analizábamos con los muchachos, y se empezaron a hacer investigaciones con las cuales ya se empezó a determinar y a llamar de otro modo, que era lo que decía Gerardo, que empiezan en África, y bueno, de acuerdo a las investigaciones, porque no hay una que sea totalmente una conclusión, verídica, pues dicen que empezó esta enfermedad en los simios y de ahí se transmitió hacia los humanos. Ok. ¿Qué más nos comentan por allá? ¿No? Bueno, ¿cuál es la forma más común de poderse transmitir esta enfermedad del SIDA? Por relaciones sexuales. Relaciones sexuales, sin protección. Uh-huh. Así es. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de podernos que se puedan contagiar del SIDA? De madre a hijo. De madre a hijo. ¿Qué otra forma? Y la otra es... por usar la misma jeringa que una persona va a utilizar. Exactamente. Usted tiene SIDA. Pues sí, porque a veces, bueno, a veces en las transfusiones también luego puede suceder de que, bueno,
por mal uso, bueno, puede ocurrir la esta enfermedad de que va a pasar lo del SIDA. Pero qué más nos traen por acá? De cómo se contagia. Ajá, cómo se, bueno, ¿qué más nos puedes explicar sobre este tema? Lo que dijo mi compañero Gerardo, al uso de agujas de inyecciones o transfusiones de sangre contaminadas con el virus, también por donaciones de semen a través de inseminación artificial, transplantes de piel o órganos y estén infectados. ¿Qué más por allá? ¿Qué más nos traes preparado en tu en tus hojas? ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? Ok, a ver. Es el virus de inmunodeficiencia humana, es un microorganismo que ataca el sistema inmune de las personas, debilitando y haciéndoles vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuales se pueden poner en peligro de la vida. Ok. Por acá, Omar. Sí, te vas a Omar, ¿verdad? No, ¿cómo te vas? Alan, ¿qué más nos puedes decir? Los mitos. Los mitos del contagio. Los micrófonos. Los mitos del contagio. Se transmite por saliva, sudor, por las lágrimas y por el aire. Ok. ¿Por acá? Bueno, esas son las creencias, pero en realidad, como ya lo habíamos comentado, ya... Son podríamos. Mitos. Son mitos. Ok. Y las formas de poderse contagiar de este virus es la, bueno, no cuidarse, las transfusiones y, ¿por qué otra nos me comentaban? Por... ¿De madre a hijo? Madre a hijo. Ok. ¿Qué más por acá? ¿Qué nos traes probando en tu tema? Los seros positivos o el cero negativo son personas portadoras del virus VIH. Y el primer paso del SIDA, como dijo mi compañero Gerardo, también... que el primer paso fue que se, ¿cómo te diré? Que se surgió en África, ¿no? Ajá. Y que, pues, de ahí de África se surgió a algunas personas que en vez, y también que que han nacido con el VIH, o el SIDA. Ok, que esto viene, bueno, por parte del nacimiento, ¿no? Ok, por allá, ¿qué más nos cuentas? Por el momento que no tiene cura. Ajá. Solo se puede controlar por medicamentos. Ok. ¿Qué medicamento utilizan, sabes? ¿Cuál es la terapia que llevan para poder controlar, bueno, más o menos establecer el retraso de este virus? No sabe, no trae información. Maestra. Son los antirretrovirales, que se les llama, y efectivamente, como comentaban los muchachos, el VIH, pues es un virus, yo les explicaba algo similar a que es un virus, por ejemplo, como el del, similar al herpes, en el cual entra a nuestro cuerpo, lo podemos curar con distintos factores, reacciona, y otra vez con medicamentos lo podemos controlar. Y lo mismo pasa con el VIH, es un virus que va a estar en el cuerpo del paciente, como dice Gerardo, no tiene cura hasta esta fecha, pero con los antibióticos, los antivirales retrovirales que se les pueden dar a las personas que son caros, se puede controlar y como decían, la persona puede tener una vida normal como cualquiera, puede estar trabajando en ese momento aquí mismo, puede ser un alumno, porque sean que se puede contagiar desde la madre al hijo y entonces el pequeñito pues ya trae la enfermedad. Entonces, él se puede desenvolver con sus medicamentos perfectamente, estar y jugar, hacer lo que cualquier adolescente haría o cualquier adulto se puede hacer. Entonces, hay varios que se están, pues son nuevos, pero se están empezando a usar para controlar a la persona y puede tener una vida pues muy normal, como cualquiera de nosotros. Sí, porque luego sucede que lo que es la discriminación en todas las áreas, ya sea en el trabajo, las personas que estudian y que les, bueno, te transmiten este virus a muy temprana edad, hay mucha discriminación sobre sobre estas personas, de que piensan, de que con estar cerca de ellas pueden contagiarse, ¿no? Más que nada los pequeños, que ni siquiera saben qué es lo que tienen y los discriminan. Sí, exactamente, porque pues ellos no tienen la culpa de poder portar este virus, de los cuales
los aparta, ¿no? De su familia, a veces la familia, la misma familia, en el trabajo, X, donde es su entorno de estas personas, ¿no? Pero, ¿qué más nos traes en tu tema? Por allá, el micro, por favor. Los derechos de las personas que tienen SIDA es, como cualquier otra persona en México y en el mundo, las personas que viven con el VIH-SIDA deben gozar de los derechos humanos fundamentales. Vivir con VIH-SIDA no debe ser motivo de discriminación de ningún tipo. Al momento de que, por decir, uno de nuestros compañeros de la escuela puede tener el VIH-SIDA, lo discriminan muy feo, le pueden hasta gritar cosas muy feas que él se puede sentir mal, y hasta ellos mismos se pueden suicidar para ya no tener esos problemas, o sea, que ya no los discriminen. Exactamente, la misma discriminación de la gente hace que lleguen a estas instancias de que quieran quitarse la vida, ¿no? Sí. Okay. ¿Por allá algo más? Que esta epidemia es una pandemia a nivel mundial. Continúa afectando a la población. Se estima que a diciembre del 2009 alrededor de 33.3 millones de personas, adultos y niños, vivían con el VIH. Okay. Aquí. Sí. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? A ver, el VIH es el virus, solo se puede coger por contagio. Si el virus se desarrolla, matará las linfocitos y citotóxicos, cargándose el sistema inmune. El organismo no es capaz de defenderse de las enfermedades. Exactamente. ¿Por acá? Que México ocupa el número 17 de personas infectadas, en su mayoría, la mayoría son hombres de entre 40 y 45 años. 40 y 45 años. ¿Qué más? ¿Tienes algo? En el 1985 se creó un análisis de sangre y si las personas eran portadas del VIH-SIDA, pues aún así cuando los discriminan o les dicen así de cosas, pues uno que no lo tiene se siente culpable y pues no sabe qué decir o no sabe cómo actuar o cómo tratarlas. Okay, pero es como nos comentaban anteriormente, es como cualquier otra persona, simplemente tiene una enfermedad del cual realmente puede ser que haya sido por descuido, puede ser que haya sido desde su nacimiento, X, pero no tiene la culpa de poder portar este virus, de los cuales obviamente tampoco tenemos que por qué discriminarlo. Al contrario, creo que nos deberíamos de apoyar más para que obviamente no se sientan solos e aislados y tomen otras instancias de poder quitarse la vida, como nos habían dicho. ¿Algo que quiera aportar más, maestra? Sí, bueno, de lo que comentan los chicos, creo que es importante, yo les decía, vamos a usar la empatía, vamos a ponernos en el lugar de esa persona, ¿qué podría llegar a sentir? Entonces, pues puede ser un adolescente, en este caso que estamos abordando con los adolescentes, ¿cómo se sentirían? Porque un adolescente pues se enamora, se divierte, quiere estar con sus amigos, salir a fiestas, tener novio o novia, pues disfrutar su adolescencia como debe ser. Les digo que nada más esto sería con responsabilidad, estando bien informados. Y bueno, yo creo que les decía, si nos ponemos en el lugar de esa persona, pues tienen derecho también a hacer su vida, tener un proyecto de vida. Y bueno, ahorita que estamos aprovechando para hablar del tema, pues que concentren eso, su plan de vida, y que lo hagan con responsabilidad. Yo siempre les digo, bueno, ustedes tienen sus derechos sexuales también, está bien, está bien, son adolescentes. Entonces nada más hay que estar bien informados, esperar, yo siempre les digo, hay que esperar a tener una madurez emocional, una madurez física y hasta económica, porque incluso a pesar de que los condones pues son muy baratos, los preservativos que pues se pueden utilizar, pues también se requiere de dinero y de tener esa,
pues esa inteligencia para saber tomar sus decisiones, ahorita que están tomando muchas decisiones, a ver qué voy a hacer y ser responsable. Entonces, el hecho de aceptar también a las personas como debe de ser, en este momento yo les decía, siempre les pongo el ejemplo, yo podría ser portadora, estar aquí y no por eso se va a discriminar. Y les ponía el caso de los niños pequeños que están naciendo ya con el virus, que tampoco tienen la culpa, y de casos que yo he leído, uno de ellos decía que en una escuela pues de kinder, pues igual, ¿no? Al niño lo estaban discriminando por cuestión de que se enteraron de que era portador, y presionar incluso a las autoridades para que lo sacaran. Digo que sería injusto, y como dicen, el pequeño ni siquiera tiene idea. Ok. Bueno, como conclusiones, ¿qué es de este tema del SIDA? ¿Qué, como conclusión, qué nos dices? ¿Qué piensas de este tema del SIDA? Pues que tengan cuidado, ¿no? Cuando vayan a tener relaciones sexuales. Ajá. Y y pues que usen protección y sean conscientes de lo que hacen, ¿no? Sí. Para que eviten esa enfermedad. Okay. Por allá. Bueno, sobre todo también mantenerse bien informados de esto. Claro. Porque aunque, bueno, nosotros como adolescentes, o sea, tenemos nuestro novio y así. Exacto. Y pues nosotros tampoco sabemos si está infectado o no. Claro. O sea, siempre si tenemos relaciones sexuales, siempre con prevención. Ok, y con mucha madurez tomar cada consecuencia que viene posteriormente a esto. Claro. Ok, por aquí. Más que nada que no se dejen llevar por las personas, porque es una persona nunca se va a defender por algo que le estén diciendo. Nadie lo va a defender, se va a sentir solo la persona. Entonces, en ese momento, que no tengan miedo a acercarse a ellos, que no que se lleven bien, compañeros, porque para ellos es mucha ayuda que estén al lado de suyo. Que comprendan lo que él siente al tener un virus que no se va a poder quitar. Exactamente. ¿Por acá? Pues mi compañera me robó la idea. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué? Pues que se cuiden y que no, ahora sí que no se dejen llevar por cualquier persona que le hable al oído, ni así, ni decirle cuánto lo quiere o cuánto la ama, ¿no? Pero aún así es mejor cuidarse y prevenirse, y como nosotros como jóvenes es mejor pensarlo y poner un alto, ¿no? Como dice mi compañera, informarnos, pero no solamente de esta enfermedad, sino hay muchas enfermedades. A mí me dejó este tema una experiencia, porque gracias a esto podría servirme para todo. Exactamente. Ya estoy más informado, y si quiero tener relaciones sexuales, ya sabía cómo prevenirla. Exacto. Y pues quiero decirles a todas las personas que tienen SIDA que no oculten las cosas, que se las cuenten a alguien, porque es algo que no te lo esperabas ni te lo imaginarías nunca. Y si ahorita tuviera SIDA, nunca se lo desearía a nadie. Pues ya me dejó sin palabras. Exactamente. Y la sensación. Creo que se nos cortó. Pues sí, y qué importante que lo digan, ¿no? Que no son personas que no están solas, que tienen a las personas que están a su lado, a su familia. A veces cuesta trabajo entender lo que está pasando, es cuestión de que lo asimilen, pero creo que también una invitación a los familiares de estas personas a que los apoyen, a que no los dejen solos, a los amigos. Creo que la ayuda moral a veces es también muy importante. Entonces, todo lo que dicen los chicos es muy cierto, estar informados, protegerse, hacer su toma de decisiones como debe.
debe de ser. Y bueno, todos quitarnos esos mitos para dejar de excluir a esas personas que tienen todo el derecho, igual que nosotros, de vivir una vida plena. Así es, creo que somos, bueno, iguales que ellos, simplemente ellos padecen una enfermedad de la cual nuevamente a veces no tienen la culpa, y como dice, creo que nadie se le desearía esta enfermedad a nadie. Pero bueno, antes de irnos, vamos a pasar allá al chat, que los quieren mandar a saludar todos los que nos están viendo desde aquí en DGSTV. Así es, Alejandro, pues primero que nada están conociendo a Alejandro como conductor. Maru le manda muchas felicitaciones porque dice que qué bueno es tener caras nuevas allá enfrente. Entonces vamos a saludar a los que nos están viendo: a Yadira en la 35, Maru en la 77, a Lorena en la 39 y la técnica 56 y 92, y a una personita que aquí está conectada pero no nos ha escrito de qué técnica nos está viendo. La técnica 56 dice: felicidades por la información y su participación. Muchas felicidades a todos los alumnos. Gracias. De la técnica 117. Y Maru nos estaba comentando, bueno, los chicos están algo nerviosos. Nosotros sabemos que a veces es muy difícil estar allá al frente, preparar un tema, contar, hablar sobre él. Pero que tomen esto como una experiencia inolvidable. Y les manda una felicitación a todos los chicos y les dice que estar frente de las cámaras es todo un reto, pero lo están haciendo muy bien, chicos. Dice Yadira de la 35, felicidades a toda la técnica 117 por proporcionar esta información, porque, bueno, es muy importante para todos los adolescentes el conocer este tipo de temas. La 56 dice: lo más importante es ser preventivos para las generaciones de adolescentes y disminuir los riesgos. La 92 les dice: saludos y felicitaciones a los alumnos participantes y por sus comentarios. Y Maru nos dice: se han enfocado mucho a los contagiados de SIDA por transmisión sexual, pero no hay que olvidar los otros tipos de contagio, por ejemplo, las jeringas usadas o hacerse tatuajes en lugares no seguros. Arlet les manda muchos saludos a todos los chicos de la técnica 77, 75. Y bueno, seguimos. Bueno, ya vieron, chicos, mucha gente que nos estaba, los estaba escuchando, y bueno, nos estaba escuchando de la importancia de este tema, y también es muy importante todo lo que nos dicen ahí en el chat, de que estemos muy, muy informados, no nada más de este tema, sino de todos los virus que se encuentran, que nos pueden causar hasta la muerte, ¿no? Pero bueno, para esto, esténse muy, muy, muy informados, para que no sucedan estos problemas. Pero bueno, ya para despedirnos, ¿quieren mandar saludos por allá? Saludos a sus papás, a sus amigos, a la escuela, por acá. ¿Quién empieza? Más que nada a la maestra, que fue la que nos ayudó a llegar hasta estos puntos, a este punto más bien. Agradecer a la escuela que nos ha apoyado. Okay. Pues también a todos los maestros que nos han apoyado y que nos están apoyando a todos los jóvenes a aprender más de cualquier enfermedad y también de esta enfermedad, ¿no? Y saludos a todos los maestros. Okay, por acá. Les mando saludos a mis papás y a mis amigos. Okay. Pues a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Ok. O sea, todos mis compañeros de la escuela y a los maestros que más quiero y que me han apoyado siempre en todo. Ok. Maestra. Saludos, pues, a todos los chicos, chicas, no importa de qué secundaria sean, muchos saludos a los profesores y a todas las personas que nos están viendo, pues, muchos saludos. Muchas gracias. Bueno, pues este fue un programa más de nuestros alumnos con la escuela secundaria técnica número 117. Pero antes de irnos, también a darle un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, que bueno, en este caso sin su apoyo no podríamos estar haciendo este programa para ustedes, para las escuelas secundarias que están viéndonos igual, y maestros, y a toda la comunidad secundaria técnica que nos ve y nos escucha aquí en DGSTV y en DGS Radio, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte es todo, mi nombre fue Alejandro Jaime
Y bueno, nos vemos en el próximo programa de nuestros alumnos. Hasta luego. Adiós. 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 Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.